¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy jugando al Gears 5, ¿eh? Bueno, como saben, creo que es una... Bueno, no, se supone que está mal dicho decir que esta es una beta, porque se supone que no lo es un testeo. Se están haciendo pruebas para ver si... para dejarle el juego. Oigan, si sí vieron, yo la acabo de cagar, pero la zona que está en la izquierda es el laboratorio de Nueva Esperanza. Pero pues yo no... Bueno, o sea, medio lo vi, no me había dado cuenta. Pues ya ahora le configuramos esta cosa. El Gear 5. Aquí pasa algo curioso, amigos. Porque bueno. Algo que no pasaba antes es que abrías un juego y decías, no mames, se ve increíble este juego. O sea, abrías el Gears 1 o Gears 2 y dices, no mames, mejor en los gráficos. De Gears 2 a Gears 3. Decías, güey, esto es otro pedo. Este juego ahora sí ya es el bueno. De Gears 3 a Gears Judgment exactamente no hay mucha diferencia, pero sí se ve un poquito mejor. Ya cuando salió Gears 4 me quedé a la verga, amigo, este juego se ve increíble. Pero honestamente veo este juego y siento que estoy jugando al Gears 4. O sea, porque... ¿Por qué? ¿Por aquí pasan varias cosas? Porque siento que en algún punto los juegos ya no podrán mejorar más los gráficos. En este punto ya es... O sea, es como... Como por ejemplo, un ejemplo... Chinga, acabo de decir ejemplo muchas veces y lo acabo de repetir, pero bueno. Ahorita se los digo. Vivo el programa de entrenamiento. Gracias por jugar antes de que introduzcan la campaña. Compitas, enfrentamiento, superes el enjambre de la horda. Un escape, veamos los básicos que conozcas. Son las actualizaciones de Gear 5. Que los disfrutes. Teniente Delmont Walker, reportándose al servicio. Oye, Bird, ¿cuánto tiempo seguirá Oscuro aquí? Espera, Oscuro, ¿dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Oh, vaya, qué confusión. Dave, basta de camuflaje. Muy bien, al menos logras ver a Dave. La verga, amigos, por algún motivo tiene... No, no me di cuenta. A ver, vamos a revertir el ajuste. Sí, veo de ahí. Ahí está. Muy bien. Trabajando para potenciar ese módulo. ¿Podrías apresurarte? Ah, se encienden las luces. Iris, abre las puertas. Ciertamente, Damon. ¿Qué demonios? Oye, teníamos que iluminar esa caja de alguna manera, ¿no? Espera un momento. ¿Qué onda ese mi pelonchas? Wow. Dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para esto. Quiero actualizar nuestros robots de seguridad para que luchen contra el enjambre. Los sensores de tu armadura grabarán todo lo que hagas. Oye, ¿crees que tus robots podrán compilar mis movimientos? Sí, por supuesto. Buen aterrizaje, Bird. Gracias. Hay que calibrar esos sensores, así que sigue, Dave. Pues, bien, ahora sigue el ritmo. Pues bueno, la verdad es que sí está ahora mismo. Tus gofres estarán ahí cuando terminemos, chico. ¿Qué pedo? Ahora das navajas, ya me siento como el Momo. Momo Brian. Güey, es demasiado extraño en vez de dar cachazos. Dar navajazos, a la verga, siento que estoy en un pinche pueblo. Siento que estoy en Iztapalapa, un pedo así, güey. Después de cada tarea, actualizaré tu comunicador. Revísalo ahora. Algo estaba viendo que la recarga activa ya era un poco diferente. Veo a Dave. ¡Maravilloso! ¡Me encanta! En fin, ahora a darle al teclado. Presiona X para interactuar, a ver, dale al teclado. ¡Excelente! Iris, trae el siguiente módulo. En camino, Damon. El primer paso para preparar a los BBs para el combate es hacerlos usar y entender la cobertura como lo harías tú. Pues nomás te cubres y ya, güey. O sea, es algo que hago desde hace como 13 años. Siguiente cobertura, por favor. Ah, pero ya se hace saltar, ¿eh? O sea, hace 13 años no se podía hacer esto. Muy bien. Ahora cambia a la cobertura adyacente. Perfecto, lo logramos. Ahora acércate a esa pared y ve a la izquierda como si te dispararan. Bien, datos depurados. Ahora hagamos lo más interesante. Pero... Dave, trae tu láser de apuntado. Nuestros DBs deben aprender que podrían atacarlos a una cubierta desde cierto ángulo. Usando la cobertura, rompe la línea de visión de Dave para que aprendan a moverse como Gears. Muy bien, estoy listo. Dave, trae tu láser de apuntado. A la verga, compi. ¿No logras encontrarme? Siento demasiado extraño. Ah, sí, ahora sí, ya me sé la recarga activa chida. Uy, qué pedo. No lo haga, compi.
¿Sabes que el propósito? ¡Fallaste! Pues esto, la verdad es que está muy fácil. Es que desde el inicio te das cuenta que Dell ya tiene otra voz. ¿Se recuerdan? En el Gears 4, Dell tenía la voz de Krillin, pero ahora ya no la tiene. Los tiempos cambian. Concluyamos este módulo con un salto a cubierto. Cúbrete junto a Dave. ¿Este? Ah, no. ¿Bien? Sí, sí, era así. ¿Cómo te sientes, chico? Continuar. Oye, ya sabes hacer todo esto. Ciertamente, Damon. Toda velocidad mientras permanece agachado no es algo natural para un robot. Mostrémosles cómo se hace. Haz correr a Dave hasta el otro extremo. Iris, cuenta regresiva. 3, 2, 1. Pélate, carnal, me acabo de chingar un celular. ¡Vámonos! Bien, ahora es correr a Dave hasta el inicio. Iris, písale, písale. 3, 2, 1. Sígame, cabrón. Ah, el vato es más rápido que yo, me siento estafado. Muy lento, Dave. Muy bien, buen trabajo. Datos depurados. Continuar. Solo piensa que cada vez que un Divi corra, lo hará como tú. Tienen suerte. ¿Ahora qué? Iris, prepara el módulo de tiro. Vamos a ver si no me sale el Wallbones. Era hora. No, de hecho nunca sabía hacer Wallbones. Sigue siendo objetivo. Muy bien, chico. Vienen guardias. Acaba con sus escudos y destrúyelos. Guardia, el líder. Bien, ahora apunta bien. A los líderes les encanta disparar desde la cadera. Necesitamos cambiar eso. Sé cómo disparar un arma, Bert. Es demasiado extraño ver la recarga activa, porque si se dan cuenta, ya puedes hacer una recarga sin fallar desde un poquito antes de que se activa. Por alguna razón a los divis les cuesta ejecutar una recarga perfecta. Muéstrales cómo se hace. Yo recuerdo que yo era super fan de antes, en Gears 1 y Gears 2 habían logros por hacer muchas recargas activas. Tienen que ser datos sólidos. Nada mal, nada mal, pero aumentemos el reto. ¿Puedes derribar un objetivo en movimiento? A ver, perro, échenlo. Esta madre chipotería horrible que tengo. ¡Pan comido! Bueno, pasemos al entrenamiento de explosivos, ¿sí? Agarra algunas granadas. Uy, ¿qué pasa con la motosierra? ¿Por qué no se activa? ¿Seguro que quieres divis lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al enjambre? Muy bien, ahora equipala. Aris, trae voluntarios para que el teniente... Vamos a echarme un bailongo aquí. Sí, cariño. Damon. Sí, Damon. No oíste eso. Amber, ¿cómo es que explotarlos es útil para su entrenamiento? Son unidades de custodia antigua, así va a tomar sus partes de todos modos. Neo. Al igual que cuando disparas, mantén la cabeza agachada y lanza la granada a ciegas. Sí, prepárense para ser detenido. A la madre, explotó el vato. Me mamé. Toma granadas si necesitas. Se explotó. ¡Bum! ¡Con los ojos cerrados! Genial, abre los ojos y apunta al resto. Solo prepara, apunta y suelta. ¡Va uno! Genial, ya casi completas este módulo. Listo para un ejercicio de fuego real. Continuar. ¿A todos les gustan los tomates? Un sí enfático. Agarra municiones y granadas, luego vuelve a cubierto. Eso tiene algo que ver con lo de mis putos tomates. Esta no está muy cagada. Además es demasiado extraño. ¿Por qué no puedo serruchar? O sea, ¿alguien me explica cómo es posible eso? Estos divis
pastores usan balas de descarga. Elimínalos. Sin problema. Apunta la cabeza, caerán más rápido. Reduce rápido, muerte hambre. Intenta variar entre potencia de fuego y explosivos. No se siempre lo mismo. La verdad, si mandas explosivos es porque andas por allá, Pero ya que el juego me obliga a hacerlo. Esto es mucho mejor que el punch. A la madre, ya se me acabaron. ¿Listos para continuar? Sí, continuar. Sí, claro, ¿por qué no? Genial. Ahora, para un ejercicio rápido de medicina de campo, Iris trae al paciente. Él se nos unirá ahora. Uy, creí que lo andaba matando. ¿Qué pasa con él? Para mí se ve bien. Dave, ¿qué día tan placentero te vi? A la madre, no, compa. No, ¿qué le hace, perro? Ya sabes, por la ciencia. Te tengo. Lo bajé por los chescos y se revivió. ¿O está muy alto? Ahora, una advertencia. El próximo dolerá un poco. ¿De qué hablas? Dave. No mames, compa. No, me están hackeando, perros. Uy, me bajaron. Dave, ayúdale. Damon, esto no es parte del protocolo de entrenamiento. ¿Acaso estás divirtiéndote con el teniente? A ver, ya no puedo levantar. Ignórala, chico. Ella está tostada. Uy, qué pedo. Sí. Revíveme, perro. Parece que necesita ayuda. Revíveme. Ah, eres un verdadero idiota, Bert. Oye, chico, ¿me harías el favor de eliminar esa unidad de custodia? Usa la motosierra de tu Lancer. Uy, qué sad. Maldición, eso es cruel. Eso es cruel. Ah, chinga, ahora se... Güey, ¿qué clase de brujería es esta? O sea, para prender la sierra tengo que presionar a Rebeca, extraño que eso. Güey, pobrecito, explotó. Y por qué lo... y luego lo pateo. Que F por el... Gracias, chico. Robot. No te preocupes, me aseguraré que lo reciclen. Dirígete a Dave cuando estés listo para continuar. ¡A la madre! Pero se me olvidó esto. Ese es el espíritu. Casi me muero. Módulo de formación. No sé si te puedes morir. Agarra una escopeta Nasher del estante. Uy, escopetas. Ya sé que me gustará esto. Bueno, lo puedo agarrar. Ahí está. Venga, papá. Vamos a hacer wallbots. Esos pastores necesito información a distancias cortas como se pueda. Neon. Destruye 6 DBs. Ah, la verga, ¿dónde está? Headshot. Está hecha para el combate a corta distancia, así que acércate a ellos. Pues me acerqué, güey. Órale, compas, ¿quién es el siguiente? ¡Pum! Se murió el vato. Uy, yo soy un pro, ¿eh? Uy, no la tiene. Viene el odio. Ya no soy pro. Oye, ¿te gusta eso? A mí sí. Neo. Cuidado, yo me acuerdo que cuando empezaba a jugar Gears, siempre apuntaba y caminaba así. Creo que todos, ¿no? Continuar, vamos, a ver. Listo, no tienes que prepararte. Síguele. Sí, solo sigue a Dave. Voy a cerruchar a alguien. Bienvenido al módulo de combate cuerpo a cuerpo. En primer lugar, usa tu cuchillo de combate para eliminar al Divi desactivado. Eso parece un poco injusto, pero está bien. ¿Qué pedo? ¿Ya va a estar muerto el vato? ¿Dónde está? Uy, pobrecito. Te voy a navajear, perro. Dame tu celular, cabrón. Tu cartera. Uy, se lo mató. Uy, no. No, ¿cómo que no? Madre. Pobrecito. ¡Finalización con estilo! Se murió. Excesivo, pero impresionante. Muy bien. A continuación, algunas maniobras encubiertas. Hagámoslo. Bien, cúbrete detrás del siguiente pastor. Y ahora dale un tirón. Pero lo voy a jalar. Uy, lo voy a navajear ahora. A la madre, eso debe doler. Casi siento pena por ellos. Oye, el aprendizaje implica sacrificio. Ahora que... ¡Ay, qué pedo! Sáltalo, derríbalo y le insertas el cuchillo. Esto del cuchillo es del Gears 4. Muy bien, ahora enseñemos esa contraatacar. Antes no estaba. Ahorita van a llegar y me patean. Viene por ti, enfréntalo. Ven aquí. Excelente. Y aquí lo navajeo. ¡Pum!
Vamos a ver si puedo rematar con otra arma, a ver cómo está. A ver, es muy sangriento. Esto es una matanza mecánica, viejo. Oh, ¿en serio? Bueno, ¿qué dices si tomamos datos de una pelea justa? A ver, una pelea justa. Vamos, Bert. Estamos hablando de mí. No tienes suficientes robots para hacer de esta una pelea justa. ¿Ah, sí? Ya veremos. Prepárate y empezaremos. A la madre, eso se ve peligroso. ¿Por qué tantas armas? Vamos a hacer una retro nomás. Porque la retro me gustaba. Y la retro ya se parece. Uy, aquí hay un franco. Vamos a agarrar el franco. En multijugador, como que siempre las mejores armas son agarrar. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Algo de espolo. Es como una especie de. O sea, la verdad, no sé. Pero vamos a usarla. Uy, ah, es un arma. Es un arma. Que ya decía yo que estaba un poco rara. Inicia la simulación de combate 12. Damon, la simulación de combate 12 proporcionará a un Gear la habilidad del teniente Walker sin mayor desafío. Iris, sabía que te amaba. Muy bien. Simulación 13. Mayor reto. Pues es demasiado extraño. Toda cualquier arma no me molesta que la hayan cambiado la mira, pero esta madre está muy rara. Solo alcanza Debbie y empezaremos. La verdad es que sí, me parece muy extraño que, o sea, vean la mira normal. O sea, esta debía de quedarse siempre. Todavía la de Lancer no había pedo, pero esta cosa. Saluda a tus compañeros, chico. Uy, no agarré granadas, qué triste. Iris, trae a sus oponentes. A ver. Las unidades enemigas no se contendrán, así que consígueme datos con los que pueda trabajar. Pues vamos a matar a esos compas. Uy, ay, qué pedo, suéltame. Bueno, le acaba de volar la cabeza y sigue vivo. Uy, olvídenlo. Vamos a ver esta arma cómo funciona. Uy, lo bajé y no sé cómo pasó eso. Eso es demasiado extraño, no sé si. Uy, ¿por qué explotó? Esto me parece demasiado extraño. Si sí, lo siento que los bajé demasiado rápido. Eso no tiene dificultad, pero aún así está un poquito extraño. Creo que acaba de navajear a alguien este men. Vamos a rematarlo a ver cómo se ve. Ah, sí, sí, es la misma. ¿Eso es todo? Porque tengo más para enseñar. Buen trabajo. Cuando estas mejoras estén listas, el enjambre tendrá una desagradable sorpresa. Continuar con el juego. Necesitabas. Iré a comer. Comenzaré a analizar los datos en breve. Iris, ¿qué haría yo sin ti? Me estremezco al pensarlo, Damon. Pues bueno, aquí acaba el entrenamiento, creo. Campo de entrenamiento brillas con suerte, haber obtuvo toda la información que necesitaba para convertir sus divis en un ejército de robots que tengan el enjambre. Ahora, esto es lo básico: puedes continuar el recorrido de Burger 5, cualquiera de los 5 modos de juego. Por supuesto, en ese repaso, volver aquí cuando quieras. Pues honestamente, no siento que lo necesite. Pero bueno, hace rato dejé de hablar y a lo que me refería. Es que algunos pues dirán que estoy mal, pero yo siento que es verdad. Y quería hablar sobre la diferencia de gráficos. O sea, cuando tú jugabas a 360, no Nexus 360, sino que resolución 360, o sea, juegos muy viejos, estoy hablando de como tales Play 1. No, creo que ni Play 1 recorría eso.